La segunda ventisca terminó por amainar, pero no pasaría mucho tiempo hasta que el viento se levantara de nuevo. Resultaba complicado ver a causa de la ventisca. Robert Cleveland, Narruk. No sé quién es el Narruk este, pero guay, supongo. ¿Narrador? ¿Puedes decir algo? Pues bueno, vamos a ello. A ver qué nos cuentan ahora en este capítulo. Nada, y sin comer y sin beber y sin nada, pues todo muy bien. La niña esta está teniendo una vida maravillosa. Madre mía. Le ataca un oso, le ataca un tío con bolas de fuego, se queda a la deriva 2 días sin comer ni beber ni nada. La matan a la gente de su pueblo. Se encuentra con un loco de un tambor. ¿Qué es esto siquiera? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta historia? Que si no me ha quedado claro aún. No, no voy a engañar. A ver si esto llega a algún lado, porque... Bueno, lo de tierra firme es un eufemismo, ¿no? Porque esto de tierra tiene mis cojones. Pero no era motivo de celebración, porque... Aquí estoy viendo como sangre, ¿no? Puede ser que esto sea sangre, esto rojo de aquí. No sé, no me gusta mucho el rollo, pero bueno. Aquí. Espérate, esto que lo tengo que romper. A cascarla. Pues venga, va. A lo bruto, ¿eh? No te creas tú que la niña está solo piensa dos veces, la caputa. Con todo lo que está viviendo, está curtiendo. Esta es la futura Lara Croft. Bueno. Madre mía. Y para acá. Venga, zorro. No te me quedes atrás. Ay. Oy. Pero bueno. Venga. Zorro. Venga. Y venga para allá. Ay, corre, corre, por Dios, pero bueno. ¿Qué pasa con este sitio? Que se rompe todo. Madre mía, hemos ido de la verdad. Para fiarte todo aquí de nada. Oye, qué mundo. Al final se ha muerto el zorro. Que de verdad, de verdad. Me tenéis contento. Madre, ese animalico, pobrecico. De verdad. Vamos a leche. Mira que matar a un pobre animal que no ha hecho nada. De verdad, me tenéis contento. Los animales hay que cuidarlos, hombre, hay que cuidar. Oye, va, que me hundo para abajo. Los animales hay que cuidar. Hostia, ese lo podéis matar. ¿Qué pasa? Vendo mis creencias. Uy, vaya, muy hermoso. Oso, ¿te podías ir a tomar por culo, quizá? O. Nada, solo un rato, Que no te veas tampoco muy obligado. Hostia, que me pilla. Vete a tu casa. Oiga tú, míralo. Qué ágil que está el cabrón. Oye, esos osos son tan ágiles, a mí no me engañen. Esto es un poco... No se lo cree nadie aquí, ¿qué? Hostia. Bueno, pues ya está, ahí está el que. Corre, hija mía. Que te pilla el oso. Hostia. ¿Y esto qué? No, lánzaselo. Esto... Lanza ahí, dale fuerte. Oye. Pues vaya porquería de... Bueno. Esto... Oye, qué mundo. ¿Qué hay que hacer? Toma. Ah, toma por culo el oso. Oye, qué mundo. ¿Y aquí qué tengo que hacer siquiera? Oye, que me voy a hundir. Oye, mira, los peces espirituales, ¿estos me están llevando o...? Espérate, tengo que ir con este, puede ser. Ah, pues mira, tenía que matar al oso para que los peces espirituales me salvaran el culo. Vale, bueno, un poco de deducción, así que no sé cómo pretendía que dedujera eso, pero bueno, me lo creeré, ¿por qué no? ¡Hostia! El oso. Dale. Corre, que aún sigue el cabrón. De que se atas por culo ya, oso. Madre que te parió 120 pares de veces. Corre. Ay, oso, vete a atas por culo, oye. Tú no te congelarás, ¿no, cabrón? Con el hielo. Pues
No, no, desde luego. No se podría tomar por culo un rato, el oso. Madre mía. Corre, corre, hija mía. Madre, es que esto corre también a una velocidad que... ¡Hostia, un búho! ¿Ves? Cada vez que me encuentro con un búho me sale... Uy, 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 uy. Esto es... hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, qué poco me fío de esto. Pero poco, ¿eh? Corre, 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 corre. ¿De aquí arriba habrá algo o qué? Es que es como muy sospechoso, ¿no? No, no parece que haya nada. De todas formas, aquí me voy a esperar a que... No hay prisa, no hay prisa. Pero es un momento para esconder cositas. Cositas. Aquí, por ejemplo. Suben para arriba. Ascensor. Primera planta. Gracias. Oh, mira, hay un búho a la derecha. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pues mira, un momento para esconder las cosas, lo que he dicho. Es que me tenéis que hacer caso, hombre, que yo estas cosas entiendo. A ver, sube para arriba. Hostia, no... Bueno, 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 pero qué exagerar si no te ha tocado. Ha sido un piscinazo, oye, árbitro. Ha sido un piscinazo eso. Vaya tela, vaya tela. Que a la siguiente, ¿no? Creo. Voy a ponerme a zorro porque con esta no voy a llegar ni de broma. Tú, niño, vente para acá, ¿vale? No te dejes matar. Que... Vente un poquito más para acá, no hay. Vale, no me ha saltado bien. No me. Pero zorro. Oye, zorro. ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está pasando en esta zona? Pero ¿por qué piscineáis tanto, cabrones? ¿Cuánto piscinazo, por Dios? Sube, sube. Ahí ha sido cosa mía que me ansia, ¿vale? Ahí ha sido cosa mía. ¿Pero qué pasa? ¿Que es la zona de los piscinazos o cómo va el rollo? No me congratula vuestro rollo, ¿eh? Ya sabéis ahora que estáis haciendo cosas muy, muy chungas. A ver, el zorro. Vamos a ver, céntrate. Pero hijo mío. Ay, por Dios. A ver. Es que no me hace el rebote. No me hace el rebote ahí. Pues lo tenéis que hacer sin rebotar, tenéis que hacer escalándolo. Vale, bueno. A ver, sube. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Salí volando! Mira, mando el logro, la cruda realidad. Hostia, vaya hostia que me se ha pegado ahí. A ver. Vamos, sube a su S. Vale. Venga, va, rápido. Rápido, 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 rápido. Corre, 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 corre. Ahí a la izquierda creo que no había nada visto antes, así que vamos a correr. Es que no corre más, ¿eh? No creáis que esto tiene botón de correr. O sí. Esto es para agacharse, para saltar, para... Para nada, para acción para el lobo y esto para cambiar, no. No hay botón de correr aquí. O sea, que es que esto es lo máximo que corre la niña. Hostia, joder, tío, oye, oso, tío, vete a tu casa. Oye, niña, niña, niña. La niña que. Tú, que te calles. Tú, que te calles. ¿Qué? ¿Te calles? Oye, no estoy dando nada al muchacho este, pero nada de nada, ¿eh? Toma, en la cara. No, al final me mata. Al final me ha matado, hijo puta, se ha cansado. Bueno, pues a ver qué tengo que hacer. Tendré que hacer algo con el... A este puede subir, en principio. O sea, que algo tendré que hacer con este, ¿no? O no, no sé, la verdad es que no me queda muy claro. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que me ha ansiado, me ha ansiado! Me ha ansiado y como te ansias, pues pa' lo que pa'. Vamos a ver. Sí, sí, queda muy claro que lo que hay que hacer, pero... No, no, no crees que lo tengo muy claro lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Se me tiro? ¡Hala! ¡Hostia! Espérate. A lo mejor tenía que tirarle estas piedras encima, ya no puedo.
Hostia, que no me caigo. No entiendo muy bien. Los puzzles de este juego son como mínimo raros. Es decir, ¿qué pretendes que haga yo aquí? Pues ahí estoy viendo algo. Pero francamente, no sé qué quieren que haga. Toma. Sí, sí, ya te puedes poner todo lo que tú quieras. Vale, hasta si tiene que cabrear del todo el oso. Vale, hostia, el problema. No, me puedo hacer así y pasarle por encima. Me quedo todo pancho. Nada más, ahí. Ahí le has dado. Sube, sube, sube. Vale, me ha costado un poco pillarlo porque ya digo que no me queda muy claro, pero bueno. Si se pueden escapar es muy relativo, ya te digo ahora que. Ha contado como bueno, si me ha inundado, ¿no? Vale, supongo. Cosa más rara de juego, por Dios. Tragados. Es el logro que me han dado, A pesar de las grandes dotes de caza de Kunuk Sayuka durante un día despejado, tal tiempo inclemente hacía que fuera imposible.